Bueno, pues ya estamos aquí, Don Heriberto Calderón de Rancho Calderón, listo y preparado aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo está, Don Heriberto? Muy bien, encantado de nuevamente estar aquí en tu programa, que es visto por muchas personas uh -huh. y que están esperando mensajes útiles para su vida y para ser siempre positivos en ella. Exactamente. Y esta flor de Cempasúchil, que es algo muy tradicional para estas fechas que vamos a vivir. ¿verdad? Efectivamente, y mira, eh, es algo que nos debe hacer sentir orgullosos a todos los mexicanos, porque es una de las aportaciones de la naturaleza de nuestro país que da al mundo. Y no solamente es cuestión natural, está detrás la mano de antiguos agricultores mesoamericanos que desde las culturas prehispánicas cultivaban, seleccionaban, y mejoraban esta planta que la naturaleza nos dio, pero que ellos fueron seleccionando y que fueron mejorando para usos prácticos. Y uno de ellos, que estamos en vísperas, es el hacer una remembranza y un homenaje a los seres queridos que se van al más allá y que eh, desde las tradiciones. Eh, de los pueblos indígenas eh, de México, se utilizaba esta flor como algo simbólico, muy apropiado por su vistosidad, por el aroma peculiar y por las características de que de manera también natural es la época en la que florece, en el otoño, justo en los días iniciales de noviembre. Uh -huh. Y todo esto le da un conjunto de características que hacen explicable el porqué de esa significancia, esa importancia de esta planta de ornato para estas fechas de día de muertos. Algo que hay que destacar es que de manera también muy relevante... La cultura mexicana a través de esta tradición ha extendido su influencia en otras partes del mundo, porque en la actualidad podríamos decir que el Halloween pues, es algo que ya no opaca y pasaba desapercibido lo del Día de Muertos a nivel mundial. Ahora a nivel mundial, no solamente en México. El día de muertos, los festejos en torno a estos seres queridos que pasaron la mejor vida, eh, es algo que remite a México, a las tradiciones de México y que eh, se toma en cuenta ya en países europeos, asiáticos y desde luego, pues eh, Estados Unidos. Todo esto, gracias no solamente a la persistencia de esta tradición a través de los años, sino también a la publicidad que se ha dado a través de películas, a través de festejos ya más elaborados como estos que se llevan a cabo en la Ciudad de México cada año desde recientes fechas. Y eh, esto le ha dado un impulso muy importante al cultivo, la producción eh, en viveros de planta del, del cempasúchil en maceta, hay que destacar que en sus orígenes eh, la planta que principalmente se utilizaba para los festejos de Día de Muerto era la flor cortada que se ve ahí en la pantalla en el ángulo superior derecho y eh, esa flor cortada que era eh, de otra variedad que se cultiva a campo abierto, en surcos, eh, se sigue cultivando y es muy importante en México, pero lo que está creciendo más eh, cada año es la producción en viveros de plantas en condiciones controladas, muchas de ellas en invernadero, para obtener plantas con flor casi perfecta y que se puede establecer en un trasplante, en un jardín. Aunque debemos estar conscientes de que la planta es de temporada, entonces al llegar el término de la floración, sobre todo por el efecto de los fríos, eh, hace que esta muera y la manera de poderla mantener para el siguiente año es eh, solamente a través de semillas. Ya una vez que nacen las primeras plantitas, es muy probable que se pueda... Obtener a través de esquejes o coditos verdes antes de que florezca nuevas plantas, pero son bajo condiciones muy especiales de propagación en invernaderos cerrados, condiciones adecuadas para que un esqueje o puntita verde pueda emitir nuevas raíces y de ahí generarse una planta nueva. Hay que saber hacer la siembra en el mes de junio o finales de julio a tiempo para que alcance una altura adecuada a la planta. Y pueda ser bella para la utilización ornamental que cada quien esté proponiendo. Eh, a nivel mundial existen muchas variedades de Zempazúchil. Habría que aclarar que la mayoría, por no decir que todas las variedades que se cultivan para maceta en los viveros en México y en cualquier otro país, han sido variedades desarrolladas en el extranjero, en Japón, Europa, Estados Unidos. Y pues nosotros lo que hacemos es adquirir, importar la semilla, sembrarlas y obtener estas variedades que han sido desarrolladas eh, de manera eh, técnica eh, en otras partes del mundo, que pero, por tener su lugar de origen evolutiva en México, pues no le cuesta mucho trabajo adaptarse a las condiciones de producción, cultivo y uso de nuestro país. Fíjense qué maravillas tenemos o sea pero nuestra tradición de la flor de cempasúchil es este color un color que realmente resalta un color que nos da mucha vida sobre todo aunque es representativo del eh, día de muertos eh, este realmente yo lo siento así como que es algo muy esencial para todos los mexicanos y tiene muchos simbolismos esto sí, del color mira el color el, el, a ver, el color, pues, obviamente se asemeja al del sol. Sí. Eh, y eh, cuando este se lleva, esta flor se lleva a las tumbas, eh, es para iluminar el camino uh -huh. de las almas que vienen de otro lugar lejano. Letal. Y que la flor le sirve como un faro. Un guía. Un guía de cómo sí. llegar. Y, y se asocia mucho con lo que está ya por ocurrir también de manera natural y que se eh, incluye dentro de la mitología religiosa de nuestros pueblos ancestrales, que es la mariposa monarca. Ah, la mariposa monarca también. tiene también colores vívidos, sí. naranjas, amarillos, y es precisamente en esta época que empiezan a arribar a lo que son los bosques del altiplano mexicano, uh -huh. y eh, coincide. El día 1-2 de noviembre ya están llegando las primeras mariposas monarcas a los bosques de Oyamel, de Michoacán, Estado de México, pero también los pueblos eh, otomíes, tarascos de la zona ya tenían sus tumbas. Con estas flores depositadas, y algunos hacían la interpretación que las almas venían junto con esas mariposas, siguiendo la luz de estas flores. Ahora, eh, esto es, digamos, origen eh, de la explicación cultural étnica mexicana, pero resulta que esta flor llamó tanto la atención a los conquistadores desde un principio que como lo hemos manejado dicho en otras ocasiones se llevó a otras partes del mundo donde gustó y un país que lo adoptó casi como si fuera propio nacional fue la India, la India. el segundo país más grande en población del mundo y en la actualidad eh, los hindúes eh, creen consideran que el senpazuchi pues es originario de la India y eh, vaya sorpresa, ellos lo utilizan para lo que es el origen de la procreación, Andale. no de la muerte. ¿Qué pasa? Oh. Resulta que en las bodas, en los matrimonios... Esta flor del cempasúchil es la que más abundantemente es está presente. Es la principal. Es la principal. Eh. Así como acá estar viendo azucenas, lilis o crisantemos Que la flor blancos, blanca, que las rosas, no, todo mira, eso. Mira, a mí me tocó eh, ver, conocer cómo el crisantemo blanco, uh -huh. que se utiliza mucho en las bodas en México, en Japón se utiliza en los sepelios Sí. Para los difuntos. Entonces, cada país tiene... Eh, el, una historia de su cultura en la que hace la explicación de sus costumbres. Sí, las costumbres tan importantes y lo que nosotros hacemos. A ver, el, el cempasúchil tiene muchos beneficios también, ¿no? Sirve para muchas sí, cosas. Sí, 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 por supuesto. Casi eh, la naturaleza nos da muchos bienes que sabiéndolos eh, aplicar mediante el conocimiento y sobre todo eh, que es desarrollado ancestralmente uno saca bastantes beneficios el sempasuchil eh, es una planta que por ejemplo con los pétalos eh, me, dejándolo depositar la flor en agua durante toda la noche al día siguiente con esa agua y los pétalos se puede hacer limpieza de los lagrimales del ojo el ojo eh, eso cuando hay lagañas o, o problemas de conjuntivitis y alergias. N uh -huh. Alergias también, ¿no? Uh -huh. Desde luego que hay otros usos también, eh, por ejemplo, en lo que es agricultura, se sacan algunos insecticidas, aunque esto no es lo usual, no es lo predominante, pero hay un uso comestible muy amplio eh, que pasa desapercibido para la mayoría de las personas y es que se saca un colorante uh -huh. para dar color ya sea a la carne del pollo, al Esa. huevo del pollo, pero... O sea, también, en la gastronomía también nos ayuda claro, el sempasuche. Ya sea de manera manufacturada, Ajá. extrayendo lo que son las antocianinas, los carotenos, deshidratando la flor y después moliéndola haciendo harinas. Pero esas harinas se utilizan también para dar colorantes a pastas a eh, galletas, a, a muchos alimentos. Ingeniero, también recuerdo que nos decía que el cempasúchil nos sirve para ahuyentar los mosquitos en un momento dado. Esa práctica. Que hay que ponerlo para el dengue. Cuidado con esto, eh, ¿no? Eh, esa práctica sí. la desarrollaron más en la India y entonces es muy común de ver que en los parajes de la ribera de los ríos que hay abundantes en las zonas lluviosas, uh -huh. tropicales, eh, ponen en las puertas de las casas racimos eh, verdes o recién cortados con follaje y flor del sempasuchil, precisamente para ahuyentar no solamente mosquitos, sino alimañas, eh, como otros animalitos, sí. bastante animalitos. Sí, tiene un olor muy fuerte. Que ahora sí que para organismos <laughs> sensibles o delicados, pues los avienta. Ahora, algo ya más concreto, más práctico. Cuando una persona eh, implanta una de estas plantas, que incluso cuando se compran, uh -huh. se pueden extraer de la maceta y eh, trasplantar. Voy a poner aquí un poquito de sí. tierra a lo mejor, pero miren, se saca la maceta Muy y bien. entonces estas raíces... Eh, se cava un hoyo en el jardín para eh, establecerla y cuidando los riegos y sabiendo que hay ciertos riesgos por la época de heladas que se uh -huh. avecinen, pues nos va a durar ahí un periodo más largo, prolongado, y las raíces eh, emiten unas sustancias, se les llaman alelopáticas, que lo que hacen es reprimir ahuyentar, pero también intoxicar algunas plagas del suelo, principalmente mm. unos organismos microscópicos tipo gusano que se llaman nematodos. Esos nematodos son causantes de que se hinchen, inflen algunas raíces como si fueran papas y que el, plantas hasta árboles Los terminen árboles. muriéndose. Sí. Entonces, colocar el, la planta de serpasúchil en el jardín trae el beneficio de Pero plantarlo. hacer como un Claro, claro, ¿Sí? plantado y por un buen tiempo para uh -huh. que las raíces puedan seguir creciendo más allá y las áreas que vayan invadiendo del subsuelo del jardín uh -huh. va a irse contaminando, entre uh -huh. comillas, con esas sustancias alelopáticas del cempasúchil, que ah, son andale. nematicidas. Usted cada año me da mejores recomendaciones uh -huh. por el cempasúchil, ¡qué bárbaro! Ahora, ¿cómo la tengo que cuidar? Ahorita que nosotros compramos el mundo de macetas de Zempazuchil y que arreglamos nuestro altar, la casa, las oficinas, en fin, su riego, ¿cómo es su riego? ¿Cómo la tengo que cuidar? Y si en un momento dado ya pasan estas fechas, como usted menciona, la podemos plantar, hay que hacerlo, de veras hay que hacerlo cerca de nuestras plantas, de nuestros árboles, porque ahorita yo veo mucho árbol contaminado, demasiado, emplagado. A ver, platíquenos. Hoy, pues sí, me, me das oportunidad de dar varios tips. U uno de ellos es que la planta de cempasúchil eh, en verdad, es muy tolerante, muy resistente al manejo, uh -huh. pero sí hay que cuidar ciertos aspectos. Uno de ellos es que la planta requiere buena ventilación. Perfecto. Eh, no es una planta que esté acostumbrada a estar en interiores, uh -huh. en ambientes sofocados le conviene la circulación del aire. Es muy algo muy importante y que no esté muy apilada en los lugares donde se exhiba. Si va a ser por tiempo corto no hay problema, uh -huh. pero si es ya para la exhibición por muchos días o semanas, es más conveniente que estén separadas para que pueda tener esa buena circulación. El riego, eh, no hay que caer en la confusión de que como estábamos en la época de lluvias y todavía en las partes últimas de esa temporada, eh, que no hay necesidad de ponerle agua, sí hay necesidad, sí hay de, necesidad de, ponerle de ponerle agua, agua. y más si está dentro de la maceta porque las raíces están constreñidas a no obtener agua más que de lo que está dentro de la maceta y es muy importante estar vigilando todos los días tocando la tierra, cuando se sienta al tacto húmeda, como si fuera un cojinete de tinta para poner la huella digital, no es necesario regar. Solamente cuando ya no se sienta palpándolo con la Humedita, piel o humedad, sí. hay que ponerle y hay que ponerle bastante hasta que puede escurrir por los orificios que tiene la maceta en la parte inferior. Correcto. No le pasa nada. Y sí. algo muy importante es que las gentes también pueden... Eh, irse acostumbrando sopesando el peso de la maceta. Cuando el peso de la maceta es muy ligero es que le falta humedad, le falta agua. El otro síntoma es que cuando en la superficie el color ya no es oscuro, sino que se ve como grisáceo, opaco, es también otro síntoma de que le falta humedad a esa tierra, cuando menos en la superficie. Pero ya síntomas ya más graves y de urgencia en la reacción es cuando las hojitas empiezan a ver marchitas. La flor nunca la van a ver marchita porque es muy tolerante. Entonces no están observando la flor si está marchita o no, vean las hojas, las hojas y entonces hay que regar. Esa sería una recomendación, no hay que fertilizar, estas plantas ya están prácticamente logradas dando ya sus flores y lo que contiene de nutrientes la maceta o el jardín donde se trasplante van a ser suficientes para que termine su ciclo anual de vida. Don Heriberto, Rancho Calderón, ¿dónde lo encontramos para ir a comprar el CEMPASUCHI? Bueno, tenemos varias sucursales uh -huh. eh, en el país, desde Monterrey, en Culiacán, en Atlacomulco, en Guanajuato, en Silao, eh, pero aquí en Guadalajara también pueden encontrar cuatro sucursales. La principal que les recomiendo que visiten porque está en la zona urbana de Guadalajara, está saliendo por la carretera Colima, López Mateo Sur, a 11 kilómetros del periférico, casi enfrente del poblado de San Agustín. En Google Maps van a encontrar las indicaciones de cómo llegar. Estamos abiertos todos los días del año, de la semana, en el horario de 8 y media a 5 y media de la tarde de lunes a viernes. Los sábados eh, cerramos hasta las 5 también y el domingo nada más sí cerramos a las una y media Perfecto. de la tarde. Pero ahí los recibimos, pueden ir y disfrutar cantidades por millares de macetas, de sempasúchil y otras plantas tan de moda importantes como las suculentas en variedades y tamaños de color que no han visto en otros lugares y desde luego plantas tropicales, árboles. Todo, todo completo encontramos. Tenemos ahí. como 500 variedades ¿Qué diferentes tal? de plantas. Pues vámonos a Rancho Calderón, don Heriberto, muchísimas gracias por esta explicación tan importante para nuestro público. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en Arriba Corazones. Es eh, mucho gusto estar aquí contigo, Ceci, y pues yo le pido a las personas que a, además de estar eh, relacionados con esto que es muerte y vida que es algo en unión pues eh, lo del cáncer de mama de las mujeres eh, tenerlo presente y desde luego el optimismo sí. en la vida no de que todos tenemos que salir adelante aún con pandemia que estamos Tratando ya de llegar al final del remonte. Exactamente, cuidándonos. Así es. Lo más sí, importante sí. Sí, cada sí, uno sí. de nosotros. Gracias, ingeniero, Para que salir. le vaya muy bien. Saludos a todo su personal. Gracias. Excelente. Algo llegar esos saludos. Gracias. Felicidades. Un aplauso.